listos. Último juego de temporada. Es la final intermedia especial ONEFA 2023. Centuriones de la Facultad de Economía. Visitando a Búfalos de la Facultad de Contaduría y Administración. Ahí capitanes en el centro del campo para ceremonia del volado. Sus amigos de Play Pro, ya estamos listos para este inicio de la gran final intermedia especial. Economía con el kickoff. Búfalos a regresar la patada de salida. Hasta el fondo del campo, fildea en la yarda 1. Inicia la evolución equipo de Búfalos. Saliendo a la yarda 15 para llegar a la yarda 20. Cruzó la 20, llegó a la 35, a la 30. Y desde ahí primero y 10 para Búfalos de Contaduría. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Búfalos con la ofensiva. La primera jugada del encuentro de esta final, una carrera. No hay mucho avance para Contaduría. Así que será segunda oportunidad. Estoy lejos del primer 10, Búfalos. Segunda oportunidad y 8 por avanzar. Corebat suelta el pase, lado derecho, completo el envío. Asegurando la recepción el equipo de Contaduría. Tercera y todavía largo para Búfalos. Tercera oportunidad, 5 por avanzar, jugada de conteo largo, ajustan cambio de voz, cambio de señal, ahí está la escopeta corredor, 4 receptores a pase, el corredor también va buscando recepción, el corredor es capturado, no encontró receptor y la defensiva lo detiene atrás de la línea de golpeo, cuarta oportunidad para Búfalos, a despejar la ofensiva. Dos fielders lo que busca el equipo de Contaduría, a despejar la ofensiva. Bueno, el despeje, no hubo oportunidad de bloqueo, el bote favorece a Búfalos y van a tocar la bola ahí en la yarda 22. Desde ahí sale la primera ofensiva de Centuriones. Primera oportunidad, 10 por avanzar para Centuriones. Corbat suelta el pase completo. Mueve las piernas después de la recepción. Vamos a ver de cuánto fue el avance. Para el número 5 receptor de Centuriones. Segunda oportunidad, 7 por avanzar. Jugada anterior vía aire, 3 yardas de ganancia. Hombre en movimiento. Con el corredor la jugada, pero de inmediato está la defensiva para frenar al corredor y no dejarlo escapar por ningún lado. Tercera oportunidad, iban a ser mismas 7-6 yardas por avanzar. Va a ir al aire, aguanta el engaño por el lado izquierdo, suelta, no, si empieza a mover las piernas, pero se tarda en atacar el espacio. La defensiva aprovecha y captura el coreback. Ahí va el despeje. ¡Bola, bola, bola, bola! Problema con el fildeo, levanta el fielder. Pero este error lo hace perder más yardas en la devolución. Y Búfalos mantiene la ofensiva. Pero será una primera oportunidad y 10 por avanzar en su yarda 29. El lado derecho, pase completo. Empieza a mover las piernas después de la recepción. Vamos a ver, gana unas 2 yardas en esta jugada aérea el equipo de Búfalos. Segunda oportunidad. Y son 8 por avanzar. Otra ahora por tierra el ataque. Pero la muralla blanca de la defensiva de Centuriones cierra el espacio e impide el paso del corredor. Tercera oportunidad y van al aire. Corebat aguanta, suelta el pase al lado izquierdo completo. Tiene el espacio, tiene las piernas y con este máximo avance tenemos primer y 10 para Búfalos. Es ahora primera oportunidad, 10 por avanzar.
pase incompleto. Estaba libre, pero dejó ir la oportunidad de mantener la ofensiva para Buffalo. Cuarta oportunidad. Diez por avanzar. El despeje es bueno. El fildeo también de aire. Se pide recepción libre, así que desde la yarda 20, primero y 10 para Centuriones. Es ahora primero y 10 para Centuriones. Rolado el quarterback lado derecho, va a soltar el brazo, tiene el hombre completo. Corta al centro del campo y ahí gana un poco más de yardas después de la recepción, hasta que por fin lo detienen los Búfalos. Pero el daño está hecho y Centuriones tiene 8 yardas en este avance. Segunda oportunidad y 2 yardas por avanzar. La carrera por el lado derecho y se queda a 1 yarda del primer y 10. Van por largo yardaje. Es primero y 10, se consiguió mantener la ofensiva de Centuriones. Y en esta primera oportunidad por tierra, logran hacer daño en el centro de la defensiva de los Búfalos. Segunda oportunidad. 5 por avanzar. Nueva señal en el staff de coacheo de Centuriones. Facultad de Economía en los controles. Por tierra van a buscar esas 5 yardas, pero la defensiva de Búfalo se echa para atrás al corredor. Tercera oportunidad. Corebas va a ir al aire, no encuentra el receptor. La protección es buena, el centro del campo mandó el envío, pero queda incompleto el pase. Cuarta oportunidad para Centuriones y entra equipo especial de despeje. A despejar la ofensiva, la bola bastante alta, el bate ayuda, el fielder toma la bola, se anima la devolución, inicia el regreso, no va a haber mucho y tenemos primera idea para Búfalos ahí en su yarda 22. Ahí está Búfalo en su primera oportunidad. Suelta el pase y es completo, dice el oficial. Aguantó el contacto, la cobertura de 3 hombres. Y es primer 10 para Búfalos ahí cerca de medio campo. Bueno, la jugada del pase no cuenta, castigo en contra de Búfalos. 10 yardas para atrás a partir del punto del foul, interceptando. Y ahora se convierte en primero y largo por avanzar. Deciden ir por tierra en esta primera oportunidad. Se recuperan yardas perdidas por el castigo. Segunda oportunidad. Por tierra no hay mucho avance. Y llega tercera oportunidad para Búfalos con 11 por avanzar. Tercera oportunidad, 11 por avanzar. Ahora va para atrás, busca receptor a la derecha. No suelta el envío, va a buscar el primer y 10. Y lo mandan para afuera. Cuarta oportunidad para Búfalos. 4 yardas por avanzar. Ya entra el equipo especial de despeje para Contaduría. Listos dos fielders para la devolución. ¡Pasa a la derecha! Se pide recepción libre. Así que desde la yarda 30, primero y 10 para Facultad de Economía.
oportunidades, 10 por avanzar. Ahora va con el corredor por el centro del campo, atacando y ganando yardas. Segunda oportunidad, 5 por avanzar. Coreback tiene tiempo de soltar el brazo. Ya cruzó el plano para liberarse del balón. Sigue moviendo las piernas. Y por la carrera me parece que tiene primer y 10 equipo de Centuriones en esta carrera del coreback. Segunda oportunidad, 15 por avanzar. El castigo hace repetir la oportunidad. No cuenta el avance del quarterback. Tiene tiempo. No encuentra el receptor. Ya soltó el brazo. Tiene el hombre. Iniciamos segundo cuarto del encuentro, 0-0 el marcador. Play Pro, la primera oportunidad del segundo cuarto es una carrera para Economía, que pierde yardas en este ataque terrestre. El pase es completo. Sigue moviendo las piernas. Y vamos a ver con el máximo avance. Llega a la yarda 35. Desde ahí, tercera oportunidad para Centuriones. Coreback para atrás. Tiene tiempo. Sale rolado. No localiza. Se deshace del balón. No pierde las yardas, sí pierde la oportunidad. Cuarto down para Centuriones y 6 yardas por avanzar. Cuarta oportunidad. Tiene tiempo, el corredor lo encuentra. Corre por su propio pie, pero no se acerca a la marca del primer 10 y entra la ofensiva de Búfalos en este segundo cuarto. Primera oportunidad para Búfalos por tierra, por el centro. Está empujando, moviendo las piernas, corredor, ganando unas 4 yardas en este carreo. Búfalos, segunda oportunidad, 6 por avanzar. Corredor busca receptor. Van por él, lo persiguen, se quita un par de contactos, desliza y vamos a ver, se queda cerca del primer 10. Marcan un golpe válido, un tacleo legal, así que será tercera oportunidad y una yarda por avanzar. Tercera oportunidad, yarda y media para primer 10. Carrera por el centro, carrera de 5 yardas, carrera de primer 10 para Búfalos. Coreback busca, suelta el pase al lado izquierdo, completo el envío y se queda sobre la línea de scrimmage. Parece que alcanza a ganar una yarda. Vamos a ver qué dice el oficial. Esta carrera le está dando 8, 10 yardas. Primero y 10, sigue moviendo las piernas, se está escapando y ya abandona el terreno de juego. Hay primero y gol para Búfalos en esta carrera por el lado derecho, que nadie pudo frenar hasta el último hombre. El safety lo saca del campo. Coreback por el centro de la carrera, intenta ganar más yardas y solamente consigue una de ganancia. Segunda y gol, 8 por avanzar. Coreback busca receptor, suelta el pase a las diagonales, es correcto.
búfalos. En este segundo cuarto, play pro el marcador. 6 búfalos. 0 centuriones, segundo cuarto del encuentro. Ahí está la patada de salida. Filial en la yarda 8, la devolución por parte de Centuriones. Se mete a zona de conflicto, muy congestionada el espacio para correr por esa zona. Así que lo frena rápido Búfalos ahí en la altura de la yarda 30. Primero y 10 para Economía. Primera oportunidad, 10 por avanzar. La carrera por el lado izquierdo. Le hace ganar a Centuriones 2 yardas en este ataque terrestre. Segunda oportunidad, el pase a la derecha, pase incompleto. Tercera oportunidad para Economía. Pase incompleto. ¡Alambre! A despejar la ofensiva Centuriones. Se metió problemas el fielder. Pidió recepción libre. Coreback va a soltar el brazo completo al lado izquierdo y únicamente alcanza a llegar al línea de golpeo. Segunda oportunidad. Entró la defensiva y frena la carrera de Búfalos. Tercera oportunidad. 11 por avanzar. El pase lado derecho completo. Lo aguanta la defensiva. Tratan de zafarle el balón. Se voló un pañuelo. Vamos a ver dónde queda finalmente la bola, en primer y 10 o en cuarta oportunidad. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Una jugada reversible de engaño. Se van por el corredor por el lado izquierdo. Buen avance, segunda oportunidad para Búfalos. Tiempo fuera, Economía. Lo primero ya para la contaduría. Allá por el centro está escapando corredor. Y el corredor está en zona de primer y gol, yarda 4. Por el centro la carrera. Segunda oportunidad y gol, yarda 4. En esta carrera vamos a ver si pasó o no pasó, se acerca. Tercera y gol en la yarda 2. Búfalos tocando la puerta. Tercera oportunidad y van por esa yarda de 6 puntos. Se acerca el oficial, vamos a ver dónde coloca el balón. Búfalos pide la anotación. Centuriones en la ofensiva.
y es primero. Porque están muy encerrados. Vamos a ver cómo salen de la yarda 1 los centuriones de economía. Una invasión por parte de centuriones. Primera y 5 para avanzar para Contaduría, otra vez por el centro del campo. A ganar la yarda, economía y Contaduría. Tercera oportunidad y unas 3 yardas por avanzar. Busca por la derecha, no corta el centro. A ver si encontramos esas 4 yardas de primer y 10. Pero está a una yarda de conseguirlo. Tercera oportunidad y unas 2 yardas por avanzar. Vamos por tierra y... El primer y 10 para cuenta para economía. Ahí va con el back, suelta el pase. Incompleto. Segunda oportunidad, 10 por avanzar. Corabac suelta el pase y es incompleto. Bueno, se quedaron unas dudas si era completo o intercepción. Finalmente fue incompleto y es tercer y largo para economía. Pase. Y vamos a ver si le alcanzó, va a llegar al primer y 10 el receptor de economía. Tercera y busca a Centuriones una yarda para mantener la ofensiva. Coreback va para atrás, se planta, suelta de envío el pase. Intento de gol de campo. Son 40, son 54 yardas totales en este intento para Centuriones. Vamos a ver si tiene la potencia y dirección. Allá va la patada y viene la devolución por parte de Búfalos. Marca del Play Pro, 6 para Búfalos, 0 para economía. Siempre ha habido grilla en todo esto. Vámonos. Y inicia el tercer cuarto, la devolución por parte de Centuriones, que está abajo en el marcador. 6-0 el marcador en favor de Búfalos. Tercer cuarto de esta gran final intermedia especial ONEFA 2023. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Balón ahí en la yarda 15. Desde ahí Centuriones con la ofensiva. Inicia con un ataque terrestre este segunda mitad del encuentro. Jugador lesionado, esperamos su pronta recuperación. Ya se recupera el jugador lastimado. Tendremos una segunda oportunidad y 4 por avanzar. Centuriones con 4 opciones al aire. Vamos a ver si el corredor sale a protección de pase o
También va por el balón, el pase ahí adelantito de la línea de scrimmage. Se acerca al primer 10, no le alcanza el avance aéreo y entra tercera oportunidad para Economía. Tercera oportunidad y una yarda por avanzar. Coreback, una coreback sneak por el centro del campo, solamente una yarda lo que busca Economía. Vamos a ver si la consiguió para el primer 10. Primera oportunidad, 10 por avanzar para Centuriones. Coreback aguanta, iba a soltar la carrera, pero la defensiva no se fue con el engaño y captura el coreback atrás de la línea de golpeo. Segunda oportunidad y 16 yardas por avanzar. Coreback va a soltar al brazo, aguanta poquito, no encuentra el receptor libre, ya localizó y voló el pase. Se pasó de brazo el coreback, queda incompleto el envío y entra tercera y largo para Centuriones. Tercera y largo. Coreback de escopeta. Va a soltar, ¿no? Aguanta, aguanta, le da tiempo a la línea. Ya no fue suficiente, soltó el balón, no lo soltó. Vamos a ver qué dice el oficial. Es capturado el coreback de Centuriones. Cuarta oportunidad y a despejar la ofensiva Centuriones. Inicia la devolución Contaduría. Buena posición de campo la que va a tener el equipo de Búfalos. Coreback aguanta, suelta el brazo. Tiene al hombre. Centuriones retoma la ofensiva. Oportunidad 10 por avanzar. Intentan ir por tierra, pero pierde yardas. Y el silbatazo marca el final de la jugada. Así que solamente complicación para esta ofensiva de Centuriones. Segunda y 11. Tiempo fuera para Economía. Ahí la carrera. Tercera oportunidad. Bueno, a pulgadas del primer y 10, Centuriones jugará esta tercera oportunidad por esta pulgada. Coreback sneak, lo que se avecina, lo que se aproxima y entra la defensiva, brinca, pero con el empuje era solamente una pulgada lo que necesitaba. Y hay... primero y 10 para Economía. Primero y 10 para Centuriones. La carrera por el centro. Una carrera de 2 yardas de ganancia. Segunda y 8 lo que viene para Centuriones.
Segunda oportunidad y 8 por avanzar. Por tierra nuevamente Centuriones. Bueno, el ataque por el lado derecho. Se acercan a 2 yardas de la marca del primer 10. Tercera oportunidad, 2 yardas por avanzar. Por el centro escapa, rebota un poco, pero finalmente se logra el objetivo, el primer y 10 para Centuriones. Primera oportunidad, 10 por avanzar. La carrera nuevamente productiva para Economía. Con el máximo avance son 4 yardas para Economía. Segunda oportunidad y 6 por avanzar. Otra vez por tierra Centuriones, empujando y jalando las piernas. Será tercera y 3 por avanzar para Economía. Tercera oportunidad, primera y 10 en la carrera para Economía. Y así poco a poquito avanza Centuriones en este tercer cuarto. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Quarterback suelta el brazo. Tiene el hombre ahí, muy largo el envío. Y se lo dice que es incompleto. Y tendremos. El castigo, interferencia defensiva, le da primero 10 automático a Centuriones, que ya están del otro lado de la yarda 40. La carrera por el centro, ganando yardas a la defensiva de Búfalos. Y será segunda y 8 por avanzar. Segunda oportunidad. Quarterback baja el balón por el corredor, pero esta ocasión va a perder el down. Se alcanzó a meter la defensiva y no deja pasar al corredor por el centro del campo. Tercera oportunidad, 8 por avanzar. Quarterback suelta el brazo. Y es incompleto el envío. Estaba solo el receptor. Recepción libre, así que desde la yarda 9, primero y 10 para Búfalos, tercer cuarto del encuentro. Allá va quarterback. Con la optativa al lado derecho, le llega la defensiva. Y tenemos tercera oportunidad para Búfalos. Con unas 7 por avanzar. Tercera oportunidad, 8 por avanzar. Y decide despejar la ofensiva el equipo de Búfalos. Alejar el balón de esa zona y poner a Centuriones en primero y 10, yarda 45 del campo. Primera oportunidad, 10 por avanzar. La carrera se está escapando, está acelerando, frena un poco y este freno hace que aproveche la defensiva de Búfalos y frena el corredor. Pero el espalda en contra de Centuriones, así que no cuenta la carrera.
y se aplican 10 yardas de castigo para Centuriones. Primera oportunidad, 20 por avanzar, la carrera tarda un poquito en darle la vuelta por el tackle. El corredor, el defensivo recorrió bien y solamente le permite una yarda de ganancia al corredor de Centuriones. Iniciamos cuarto. Centuriones sigue abajo, 6-0 ante Búfalos. Coreback no encuentra y por el lado izquierdo encontró el camino. Ataca la esquina de la izquierda. Y vamos a ver si le alcanzó para el primer 10 esta carrera de coreback. Tercera oportunidad y 11 por avanzar. Coreback sale arrolado buscando al receptor. Suelta el envío, es completo el pase, pero no le alcanza para llegar al primer 10. Se queda a una yarda de la marca. Cuarta oportunidad, lo que falta en este drive de Centuriones. Coreback sneak. Ahí va coreback, va por esa yarda. Ya voló un pañuelo. El avance lo tiene, me parece, por piernas, pero hay que ver que se parca con ese foul. ¿Cómo estás? ¿Bien? Hay un foul personal. Foul personal en contra de Búfalos. Así que por castigo o por avance personal, primer y 10 para Centuriones. Hombres en movimiento, Centuriones con primer y 10. Busca el pase, es completo. Sí, bueno, el avance aéreo para Centuriones. Segunda y 6 por avanzar. Otra vez a correr. Se encuentra, se está escapando, rompe contacto. Sigue moviendo las piernas. Y hay primero y gol para Centuriones. Allá va Centuriones, por el lado derecho de la carrera, empuja, mueve, avanza, estira los brazos y se acerca a las diagonales. Centuriones, segunda y gol. Jugadas en serie, ya llegó el correo a la línea de scrimmage. Coreback sneak, segunda y gol, balón en la yarda 1, tiempo fuera Búfalos. Segunda y gol, una yarda por avanzar. Formación en bunch. Allá va el empuje. Empuja, ¡pasó! ¡Anotación del empate! Cuarto, el marcador 6-6. Búfalos y Centuriones. Final de la intermedia especial en ONEFA 2023. Con la ofensiva en su yarda 25. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Contaduría. Su yarda 25. Inicia la carrera con la jugada con un pase. Pase incompleto. Segunda y 10 por avanzar para Búfalos. Para cuando
foul personal en contra de Centuriones. Así que es 1 y 10 para Búfalos. Bueno, el avance 2 yardas para Contaduría en esta primera oportunidad. Segunda oportunidad. 8 yardas. Búfalos busca, va a ir al aire, suelta el envío. ¿Qué dice el oficial? Incompleto. Así que entrará 3ra y 8 largas yardas por avanzar. Tercera oportunidad, coreback va a soltar el pase. Es... dice el oficial que es completo, pero le va a faltar 1 yarda y en bola muerta hay castigo. Bueno, el foul. Vamos a ver de cuánto es el castigo por esta actitud. Así que desde la yarda 22-21, 1 y 10 para Centuriones, cuarto. Bueno, Centuriones con el balón en su yarda 22, cuarto y lo gana 7-6 a Contaduría. Aquí viene Centuriones por la carrera, lado derecho, va y aguanta el contacto. Mantiene el balón, mantiene el avance, 2 y 5 para avanzar. Segunda oportunidad, 5 por avanzar. Coreback de escopeta, un receptor en cada extremo. Van a bajar el balón al corredor. El corredor busca por fuera de los tackles. Encontró, sigue un bloqueo por ahí del receptor. Y vamos a ver si alcanzó a rebasar la línea del 1 y 10. Oportunidad, 10 por avanzar. Coreback busca por el lado derecho, rompe contacto defensivo y es ahora 2 y largo para segunda oportunidad y 11 por avanzar. Coreback va otra vez a correr, se rompe el primer contacto y entra. Tercera oportunidad, 8 por avanzar. Tercera oportunidad. Coreback de escopeta. Baja por tierra, entra la defensiva, sigue de pie. No se da, sigue moviendo las piernas. Y finalmente lo derriban. Se pierden bastantes yardas para Centuriones. Cuarta oportunidad para Economía.
recepción libre. Y Búfalos tiene una ofensiva más en este cuarto de la final de intermedio especial. Por avanzar. Tercera oportunidad, dos por avanzar. Van otra vez por esa yarda. La tiene. Hay primera y diez para Búfalos. Mantiene la ofensiva, pero el reloj sigue caminando en este cuarto. Primera oportunidad, diez por avanzar. Pase es completo para Búfalos. Segunda y cinco por avanzar. El reloj sigue avanzando, el balón sigue dentro del campo. Así que Búfalos, segunda y cinco, a correr la bola en esta segunda oportunidad. Cierra la defensiva, el avance es efectivo. Tercera y uno, lo que viene para Contaduría, ¿no? Sí consiguió primero y diez. Rompiendo la línea de golpeo, rápida la reunión, rápido la ejecución. Búfalos, primero y diez, entran por él, la defensiva penetró. Y la defensiva captura al corredor atrás de la línea de golpeo. Segunda y diez. Otra vez a correr Búfalos. Por el centro, pero no encontró. Va por fuera y... Vamos a ver. 9, 8 yardas en esa carrera para Contaduría. Tercera oportunidad. 2 yardas por avanzar. Otra vez entra la defensiva. Se está escapando el corredor. Tiene primero y diez. Y vuelve a moverle el dado y la cadena a la ofensiva de Contaduría. Primero y 10, yarda 12. Otra vez a correr Búfalos. Sigue moviendo las piernas, aguanta la carga, sigue la vertical. Por fin lo detienen. Segunda y 2 por avanzar. Tiempo fuera por parte de Economía. Segunda y 3 por avanzar. El pase es completo. Y esa anotación de Contaduría. Centuriones 7, cuarto del encuentro. Viene la devolución por parte de Economía. Está escapando, falta un hombre, sigue de pie. Buen regreso por parte de Economía. Y tenemos a Centuriones en la yarda 41. Oportunidad, 10 por avanzar, quarterback suelta el pase, es completo, intenta salir del campo, pero se va a quedar con el máximo avance en esta primera oportunidad. Segunda oportunidad. Y quarterback, hay problemas con el centro, levanta, intenta no perder tantas yardas, y este titubeo con el centro hace perder el down y un par de yardas
especial. Conejo 2023, coreback. Tercera y largo. Los últimos segundos del cuarto cuarto. Y ahí está el baño de la victoria para Félix Buendía, head coach de los Búfalos de la Facultad. En el estadio Tapatío Méndez, la final del intermedio especial ONEFA 2023. Marcador final Play Pro. 12 para Búfalos, 7 para Centuriones de Economía. Hay que salir por la exactamente en el lado donde está.